El delegado de la AGEPRO en Cozumel, Gerardo Martín Mendoza, dijo que fue el Departamento de Ecología quien fuera encargado de realizar los procedimientos necesarios para las personas que fueron sorprendidas sacando tierra de los terrenos pertenecientes al gobierno del estado. De igual forma, fue cuestionado qué tan común es que se realicen este tipo de acciones dentro de estos predios. Sí, efectivamente, nos enteramos que detuvieron o encontraron unas personas sacando tierras de propiedad de la AGEPRO. Cuando a mí me avisaron, cuando nosotros nos enteramos, ya había intervenido la Dirección de Ecología y pues bueno, ellos le están dando el seguimiento a dicha situación. Pues ellos por el acto meramente que es un daño ambiental, pues ellos son los que intervienen y ellos le dan seguimiento ya sea a la multa, al castigo que vayan a poner, ¿no? La gente es muy inteligente. Ya no lo hacen en horarios de oficinas, ya esperan a que sea o más temprano o más tarde para poder hacer estos actos, ¿no? De sacar tierra, sacar piedra. Pero bueno, si se detectan, te podría decir que al mes podríamos llamar la atención a una o dos personas y pues los que detecten por fuera, ¿no? Las demás autoridades. Sí, porque siempre hay marcas en los caminos que entran bicicletas, motos. Comúnmente es gente que lo hace para apoyarse en su economía, ¿no? Igual. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.